Hola chicos, ¿cómo están? Por los que no me conocen, mi nombre es Leslie y estoy haciendo este video en español porque hice uno en inglés y la verdad que nunca se me cruzó por la mente que iba a tener tantos views y tantos likes y tantos comentarios y tanta gente que se puede identificar con mi historia y con lo que yo paso día a día. Entonces, tengo una amiga en México, ella se llama Brenda. Ya me dijo que si podía hacer los videos en español, entonces dije, pues voy a hacerlo una vez, a ver, pues para traducir lo que dije en el primer video en español. Como que creciendo toda la vida de que eres bonita, pero si bajaras de peso, toda la vida crecí con eso, entonces dije yo, no, si yo soy gorda, así me va a tener que querer alguien. Si alguien me va a querer, me tiene que querer por quién soy yo, no por cómo me miro. Entonces mi autoestima fue subiendo un poquito. Y no te voy a decir que no me duele porque todas las personas que están a mi alrededor siempre me dicen eso. Que yo soy bonita, pero. Que yo soy bonita, pero esto y pero lo otro. ¿Y por qué no tratas esta dieta? ¿Y por qué no tratas esta otra dieta? Entonces, como que mi piel o fui tolerando más hasta el punto de que ya no me importaba. O yo me decía a mí misma, no me importa, no me importa lo que digan, no me importa. Y al nomás salía de esa casa o salía de la situación donde estaba y solo yo sabía cómo me sentía y solo me daban ganas de llorar. Sinceramente al grano, mi secreto para tener la autoestima como la tengo es las personas con las que me mantengo. Las personas que están alrededor mío. Toda mi vida crecí alrededor de negatividad. Bueno, no, miento, no toda mi vida, como de los 10 en adelante más o menos. Era pura negatividad, todo era crítica y crítica y crítica, y no era de la crítica buena, del criticismo constructivo, sino que todo era malo. Y entonces, me crecí como que, no sé, hasta odiándome a mí misma, mi cuerpo, mi todo. Y yo, por ejemplo, ya el día de ahora te puedo decir 100% segura desde el fondo de mi corazón de que no me importa lo que diga la gente. No me importa si me llaman gorda o ballena o lo que me quieran llamar, me da igual. Porque yo aprendí a quererme yo misma, porque yo me miro al espejo y yo miro gordo, yo miro gordos, yo miro un estómago grande, miro un rollo aquí, un rollo acá, los brazos grandes que se me mueven cuando yo me muevo, miro las piernas grandes, yo miro todo eso cuando yo me miro al espejo. Yo tengo un espejo grande, dos, y yo miro todo eso cuando yo me miro al espejo, pero también miro otras cosas. Miro una persona alegre. Miro una persona buena, carismática, cariñosa. Muchas cosas. Y si yo me dejara llevar solamente por lo que la gente me dice y la negatividad que la gente me tira a mí, yo no estuviera aquí. Y eso duele mucho más viniendo de la familia y de los amigos cercanos que uno considera familia. Yo no me quería poner a chillar. Porque si me va a dañar el maquillaje. Pero me da rabia porque hay gente que es tan dura con uno y a veces ellos mismos no se dan cuenta que están alejando a sus amigos o a su familia por criticarlos de la manera que lo hacen. Y hay gente que hacen daño que es irreparable. Y a todas las personas que me van a criticar o que me siguen criticando, busquen algo que hacer. Como escuché por ahí, mejor vayan a criticarse el culo si no tienen nada que hacer. A mí me dejan en paz porque tengo muchas cosas por qué vivir y tengo muchas cosas que hacer y muchas metas que alcanzar. Y pues que Dios los bendiga a todas mis gorditas lindas, las quiero mucho. Recuerden que se puede ser gorda, bonita y fabulosa. Y pues que Dios me los bendiga. Chao.